tal, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Siempre es un gusto saludarlos aquí en su programa Conoce Tus Derechos. Y también saludo a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Pues empezando el lunes, ¿no? Con muchísima actitud. Y bueno, una vez más, el programa Conoce Tus Derechos. Bueno, saludamos a los chicos de las Escuelas Secundarias Técnicas, a los docentes y, bueno, a los padres de familia. Así es, Nat. Y bueno, pues como dices tú, con toda la actitud, en inicio de semana, en lunes, creo que también ya estamos por iniciar clases. Espero que también ustedes estén muy contentos. Entonces, pues bueno, ¿no? Pues vamos a ver qué tal nos va en este nuevo ciclo escolar. Tenemos en su programa, Conoce Tus Derechos, queremos saber, ¿no? Sus comentarios, sus dudas, si quieren abundar más de la información. Tenemos un tema muy interesante y también tenemos una gran invitada que más adelantito se las vamos a presentar. Exactamente, y bueno, recuerden que estamos también en redes sociales. Pásenos a dejar un me gusta en Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, Instagram, Comisión Mexicana DH, ¿no? Ahí estamos pendientes. No se olviden, ¿no? Ocupen nuestro hashtag Conoce Tus Derechos. Ahí nosotros estamos pendientes de toda la información que está surgiendo, ¿no? También si nos quieren dar alguna reflexión o algún comentario. Bueno, también recuerden que estamos en los teléfonos 5687-5450 y 5687-5809 por si llegaran a tener algún problema, alguna duda o alguna orientación en temáticas jurídicas o psicológicas. Bueno, estamos a sus órdenes y estamos para servirles. También les recordamos las redes sociales de The Gest TV para que estén pendientes de todo el contenido, ¿no? Que diario está surgiendo. Y bueno, Facebook es The Gest Educativa, su Instagram es @tv.educativa y su Twitter es @thegest_media. Ahí para que estén pendientes de este y de otros programas que se presentan por esta televisión. Nat, qué gusto es otra vez, ¿no? Compartir contigo micrófonos y cámaras, porque bueno, te habías ausentado, te habías ido a Cancún o por ahí. Nat, cuéntanos cómo te fue. No es cierto. Bueno, pues es un gusto, Nat, volverte, ¿no?, a tener y que nos reencontremos, porque creo que sí había algunos programas que habíamos estado, ¿no?, separados, pero bueno, con toda la actitud estamos ahorita, ¿no?, ya iniciando, retomando otra vez grabaciones. Y bueno, pues también saludamos a todos los amigos que hacen posible este programa, ¿no? A todo de GSTV, a todos nuestros compañeros, muchísimas gracias, a todos también en la oficina. Y pues queremos saber ahí sus comentarios en redes sociales, ahí que nos los dejen, ¿no? Por favor. Y a ver cómo también está el audio, por ahí las dudas, esto, el otro, que todo esté en excelente orden. Nat, ¿y qué te parece si ya entramos de lleno al tema, ¿no? Exactamente, y bueno, vamos a tratar hoy un tema muy importante, ¿no? Que tenemos a una especialista también en el tema que nos va a despejar algunas dudas y nos va a dar muchísimos más conocimientos a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, les presento el tema del día de hoy, es el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Ese va a ser el tema del día. Bueno, lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir platicando con nuestra invitada, bueno, para conocer más a fondo sobre este derecho. Y Roger, déjame comentarte que en la infografía número 1 tenemos información importante que es necesario que conozcamos y bueno, me voy a permitir leérselas. Y dice, el ser humano como actor social, que es por esencia a través de su desarrollo y de manera casi natural, ha buscado a través del ejercicio de la reunión y de la asociación con sus congéneres coadyuvar para el logro de sus fines, que van desde la misma supervivencia hasta el logro de las más grandes ambiciones. Es por ello que los derechos de reunión y asociación son intrínsecos a la misma naturaleza del hombre. La libertad de asociación o derecho de asociación es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de las mismas. Y bueno, vemos, ¿no?, desde que el ser humano pisó este planeta, ¿no?, ha tratado de reunirse, ¿no?, primero por supervivencia, y bueno, ahorita ya tenemos tanto conocimiento, ¿no?, ya en qué era nos encontramos, ¿no?, ya para es algo intrínseco a nosotros. Bueno, Roger, no sé si quieras comentarnos algo que esté en nuestra legislación sobre este derecho. Pues bueno, más que nada, ¿no?, mencionarles que
pues este, ¿no? Este derecho humano a veces también, ¿no?, es como poco reconocido, en el sentido de que pues siempre hablamos el de derecho humano a la educación, el derecho humano a la salud, derecho humano a la vida, derecho humano a las libertades, ¿no? Pero no se especifica, ¿no?, esta, por ejemplo, esta libertad de reunión, y más que nada de especificarlo, pues también de aclarar, ¿no?, a qué se refiere. No solamente es manifestarse en la calle, esto, lo otro, protestar y enojados y todo eso, sino pues igual también congregarse cuando gana la selección, ¿no?, o por ahí algunas cuestiones que sean pacíficas y lícitas. Entonces, pues yo creo que ustedes mismos que también están ahorita reunidos ahí en su salón de clases o donde nos estén viendo, pues igual también ya es una asociación, ya es una reunión, ¿no? Entonces tiene ciertos fines. Y bueno, pues de todos estos temas lo vamos, ¿no?, a ir aclarando, lo vamos a ir platicando con nuestra especialista. Entonces, Nat, vamos a dar paso a la presentación. Sí, pero antes vamos nada más rápidamente a definir cuál es el derecho, ¿no?, qué es el derecho a la asociación, para que todos estemos como por el mismo camino. Entonces, bueno, dice: la libertad o el derecho de asociación supone la libre disponibilidad de los miembros individuos para constituir formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la consecución de fines específicos. Es una de las prolongaciones de libertades de pensamiento, expresión y reunión, y una antesala de los derechos de participación, en la medida en que la participación política es generalmente asociada y se canaliza preferentemente a través de formas específicas de asociación entre los partidos políticos en un lugar señalado, ¿no?, por mencionar algún ejemplo. Y bueno, Roger, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, a nuestra especialista, que nos va a ayudar a despejar a lo mejor algunas dudas, que nos va a platicar muchísimo más a fondo del tema. Bueno, les presento a la maestra Iraíz Tecuatzin Caballero. Ella es de profesión socióloga, es académica con más de 20 años pues de dar clases, ¿no?, de estar con jóvenes, de conocer cuáles son sus dudas. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Iraíz. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer. Iraíz, bienvenida, muchísimas gracias. Y bueno, pues prácticamente, ¿no?, vamos a ir platicando sobre este derecho humano importante, para que tampoco no haya por ahí, ¿no?, malinterpretaciones, ¿no?, y esos grupitos que luego ya había un dicho por ahí, ¿no? Eso es más de cinco, ya es una bolita ahí media sospechosa, ¿no? Entonces, pues que podamos ir definiendo esto. Pero cuéntanos, Iraíz, bueno, pues, ¿en dónde trabajas, ¿no?, cuál es, digamos, tu área de conocimiento, para que nos puedas ir ya dando luces de este tema? Pues justamente trabajo con jóvenes, tengo alrededor de 20 años de trabajar, siempre he dicho que con ellos aprendí, con ellos sigo aprendiendo cotidianamente, todos los días aprendo. Claro. Y bueno, precisamente en el trabajo cotidiano, pues uno va interesándose por determinados temas. Ahí es donde yo ubiqué precisamente como tema de estudio la cuestión de las identidades, ¿no? Uh-huh. Y la identidad, pues no solamente parte de lo individual, sino parte de lo colectivo. Entonces, okay, es muy interesante cómo también van cambiando. Trabajo con jóvenes a nivel medio superior y trabajo con jóvenes a nivel superior. Entonces es como curioso también estos procesos donde uno se da cuenta que no importa la edad que tengan, a veces hay un desconocimiento del ejercicio de sus derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces también es muy interesante, ¿no?, que en la cotidianidad, en su vida que desarrollan, ¿no?, en la escuela, que desarrollan en casa, pues se den cuenta que hay un ejercicio, porque además son entidades políticas, como ya decía Aristóteles, ¿no? O sea, no estamos como apartados de la esfera pública, ¿no? Así, o sea, es, no solamente es como mi casa, sino todo el tiempo estamos conviviendo y estamos haciendo uso de nuestros derechos. Efectivamente, ¿no? Como lo leía Nat, pues bueno, el hombre, ¿no?, nunca ha sido solo, ¿no? Bueno, siempre ha estado en la colectividad. Y bueno, pues eso precisamente es lo que ya, ¿no?, con este conocimiento y con estas nuevas tecnologías y con todo lo que se ha desarrollado, pues podemos definirlo como un derecho humano. ¿No? Exactamente. Y bueno, nos comentaba la maestra Iraíz, ¿no?, la importancia que tiene el asociarse con demás personas, ¿no? A lo mejor que tienen tus mismos gustos o que consiguen, ¿no?, están buscando un mismo fin. Iraíz, coméntanos más a fondo, a lo mejor tú con tu trabajo con jóvenes, ahora, ¿cómo los ves?, ¿no?, ¿con quiénes están asociando?, ¿cuáles son las temáticas que más les interesan?, ¿qué les preocupa? Sí.
Pues bueno, es como muy curioso, porque cuando nosotros pensamos asociación, pues bueno, históricamente nos vamos como a la revolución, ¿no? O sea, okay, como, ah, bueno, van claro. a ser una revolución. Y finalmente es el origen de la asociación, ¿no? Es de, cuando parte como el principio del ejercicio de la libertad de asociación, pues es el principio de la fraternidad en la Revolución Francesa, ¿no? Sin embargo, conforme ha ido pasando como el tiempo, pues finalmente, pues también el ejercicio de la ciudadanía se hace en cosas, como les decía, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones como cotidianas. En los jóvenes ha pasado una cosa que es sumamente, me parece sumamente dramática. Con el avance de la tecnología, con el avance precisamente pues de estos procesos de modernización, pues la mayoría de ellos, más que asociarse, tienden a individualizarse mucho más. Las sí. prácticas antes pues eran en conjunto, ¿no? Y todo el mundo recordamos como estas historias de los abuelos y de los papás y de la gente mayor, como me dicen a mí, ¿no? De yo recuerdo que en la calle, ¿no? Me salía a jugar, yo recuerdo que salía con mis amigos, yo, ¿no? Y hoy en día pues las prácticas son en casa. Además de que los contextos también, todo pareciera que todo el tiempo nos están diciendo que estamos en entidades sumamente inseguras, ¿no? Entonces, el afuera es peligroso, el afuera es riesgoso para nosotros, ¿no? Y para los jóvenes mucho más. Entonces, okay. lejos de invitarlos a salir, lejos de invitarlos a asociarse por los gustos, ¿no? Y por la construcción identitaria colectiva, pareciera que ahora nos mantienen adentro, ¿no? Uh-huh. Estas prácticas nos pareciera que el adentro es más seguro, ¿no? Si no salgo estoy como bien, estoy más seguro. Pero eso nos va fragmentando, ¿no? Eso nos va fragmentando porque entonces nos va limitando el conocimiento de la otra edad, el conocimiento del otro, de qué piensa, cómo se viste, qué le gusta, qué música, ¿no? Entonces nos hace como menos, rompe la posibilidad de la convivencia incluso con el otro. Entonces, si se fijan, pues bueno, incluso en prácticas como cotidianas, como bailar, ¿no? Okay. Antes se bailaba en pareja, claro. ¿no? Hoy bailamos cada quien con nuestra propia música y en lo individual. Es más, muchos jóvenes, si les viene a la mente cómo miran a los otros en el transporte público, pues casi todo el mundo viene con un audífono, ¿no? Claro. Entonces, sí. venimos como muy fragmentados, ¿no? Del colectivo. Entonces, andamos como muy individualizados. Eso que genera, pues finalmente que también tengan la capacidad de agruparse como entidades culturales, ¿no? Con formas de expresión donde yo encuentro gente que convive, que le gusta, que escucha, pero también que sufre lo que yo sufro, ¿no? Y entonces esto me aísla. Uh-huh. Y eso me genera a veces cuadros incluso donde yo me siento muy triste, ¿no? Porque así como nadie me comprende, ¿no? Pero a veces es como esto, estas prácticas que hemos hecho de estar adentro, adentro, adentro. Entonces la asociación no solamente tiene que ver con un ejercicio político, tiene que ver con un ejercicio como ser humano, ¿no? Buen punto, yo me quedo con ese, yo lo tomo ese punto porque sí, ¿no? Siempre que hablamos de asociación o asociaciones, pues siempre vemos o escuchamos, ¿no? Los sindicatos o lo político o, ¿no? Esas cuestiones y no, o sea, también el asociarnos es nuestra misma familia, ¿no? Igual también, que ya no, a lo mejor ya no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, chavos, pues recordemos que estamos hablando del derecho humano a la reunión, a la asociación pacífica e ilícita. Entonces, bueno, pues utilicen nuestro hashtag Conoce Tus Derechos. Vamos a seguir platicando con la maestra Iraís. Iraís, en esta cuestión, ¿no? ¿Qué podrías también recomendarle a los padres de familia que nos están viendo, ¿no? Los docentes también, cómo fomentar este derecho humano a la asociación, ¿no? Cómo, más allá también nada más del simple hecho de reunirse en el salón de clases o en este caso, además, llevar a la escuela o esto, el otro, ¿cómo es que también pueden hacer uso de este derecho humano? Pues es que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? A ver, ¿no? Cuando pensamos en asociaciones, nos vamos a asociaciones políticas, ¿no? De salir no. a la calle con la pancarta en la mano, que también claro. es un derecho, pero también las asociaciones delictivas. Entonces, exacto. están juntos para delinquir, ¿no? Pero bueno, incluso en estos procesos, incluso en las asociaciones delictivas, si ustedes recuerdan, hay algo que le nombran, que son familias, ¿no? Entonces sí, son familias. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda del reconocimiento mío como persona, de mi forma de pensar, de mi forma de vestir, de mi forma de expresarme. Los seres humanos siempre estamos en búsqueda de generar un vínculo identitario con otro, ¿no? Uh-huh, claro. Cuando, y finalmente, si no lo tienen
en la escuela, si no lo tienen con sus amigos, si no lo tienen en la familia, lo van a buscar en otro lado. Esto nos pone en riesgo y esto es muy peligroso, ¿no? Porque finalmente también está el otro punto donde también capta, ¿no? Uh-huh. Pero si nosotros finalmente encontramos una salida con prácticas de ejercicios como culturales, deportivos, recreativos, pues nos vamos a dar cuenta que la gente, finalmente los jóvenes siempre tienen esta necesidad de estar juntos, de expresarse, de cantar, y a lo mejor no van a cantar lo que nosotros cantábamos, ¿no? A lo mejor van a hacer sus propias estrofas y a lo mejor van a pintar y van a expresar lo que ellos piensan a través de técnicas que a lo mejor para nosotros no van en el museo, pero finalmente que a ellos, ¿no? Es una salida, ¿no? Para estas cosas que les están generando algún conflicto, que les están generando cuestionamientos, que les están generando ciertas inconformidades, ¿no? Y no hay más que encontrar estos canales, ¿no? Donde ellos puedan ubicarse como colectivos con esta libertad, ¿no? Con esta libertad de decir lo que pienso, lo que me preocupa, ¿no? Porque además estas son salidas también, ¿no? A esta otra forma que a veces es muy riesgosa, ¿no? Entonces, es un maravilloso, ¿no? Porque además tienen una creatividad que uno no deja como de sorprenderse. Yo cada día les digo, yo vengo a aprender, ¿no? En 20 años si algo he aprendido es a cerrar la boca y a escuchar, ¿no? Y a darme cuenta que el encuentro con ellos es un encuentro también conmigo, ¿no? De quitarnos como muchos prejuicios, de quitarnos, de aceptarme incluso a mí a partir precisamente de las diferencias, ¿no? De que todo mundo pensamos de manera diferente y que es maravilloso porque eso nos nutre. Correcto. Exactamente. Y bueno, yo creo que con lo que me quedaría, ¿no? Y lo que creo que es muy importante es como yo, ¿no? Al ver al otro, ¿no? Me puedo reconocer, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante que ha salido después de toda esta plática que hemos tenido con la maestra Iraís. Bueno, maestra, nos comentabas, ¿no? La cuestión de cómo los jóvenes, ¿no? A lo mejor se unen, ¿no? Tienen muchísimo más aprendizajes, ¿no? Cómo los padres pueden estar a lo mejor también pendientes. Muchas veces en nuestro programa Conoce Tus Derechos tratamos de darles algunos tips, ¿no? A los padres de familia. Creo que como socióloga nos puedes dar algunos, ¿no? Para ver con quiénes están juntando a lo mejor los niños, qué están haciendo en redes sociales. Pues también es todo un reto para los padres hoy en día, ¿no? Es escucharlos, pero además es escucharlos sin estar pensando en qué le voy a contestar primero, ¿no? Uh-huh. Sin el prejuicio, ¿no? De verdad sentarse a hacer este ejercicio donde, ¿qué le gusta? ¿No? Porque a lo mejor le gusta tener una banda de rock, ¿no? Y a lo mejor le gusta de repente pintarse el cabello de colores, y a lo mejor le gusta ponerse cierta ropa que a lo mejor a mí no me parece cuando vamos los domingos a ver a la abuelita, ¿no? Así es. Pero finalmente eso le va a permitir al otro tener la confianza, ¿no? Expresar, pues, todas las dudas que tiene, ¿no? Y no hay como hablar con el padre. Y eso nos sucede a los adultos, ¿no? A veces pensamos que el ser adulto también nos pone en una condición de yo ya viví más, ¿no? Yo te tengo que decir qué tienes que hacer. No, porque su realidad y la nuestra son totalmente distintas. Las cuestiones que les causan problema, todo aquello que les causa conflicto es muy diferente lo que están viviendo ellos de aquello que vivimos nosotros. Entonces, a veces es como decía una amiga, ¿no? A mí esa anécdota me gusta mucho. Decía, es que un día yo llevaba a mi niño, íbamos a cruzar la calle, dice, y de repente pues siempre cruzaba con él, ¿no? Dice, pero entonces me lo cargaba y ya pasábamos la calle. Dice, yo un día que lo bajé y empezó a llorar como despavorido, ¿no? Dice, cuando lloró como despavorido yo dije, ay, ¿por qué lloras, no? Y enseguida dice, a regañarlo, ¿no? ¿Por qué estás llorando? Dice, cuando yo me bajé, dice, cuando yo me puse en cuclillas y miré, pues me di cuenta que había ahí una zona llena de hierbas, de plantas y de cosas muy feas. Dice, y eso le daba miedo. A veces es también colocarnos en cuclillas y mirar, ¿no? La realidad desde su propia óptica. Y entonces ello, pues bueno, me va a ayudar a entender qué le entusiasma, qué le gusta, qué música le gusta. Y escuchar incluso la música que le gusta. Las letras, ¿no? Que están cantando, ¿no? Qué interesante ir ahí, ¿no? Escuchar, porque sí, efectivamente, ¿no? Hablamos de las diferencias, ¿no? De la individualidad, ¿no? De cada una de las personas, ¿no? Igual también, y cómo combinar esto,
en un colectivo, ¿no? Cómo también trabajar en equipo, cómo también poder hacer sinergia para que entonces las cosas salgan. ¿Por qué? Porque siempre hay como esta interdependencia, ¿no? Al igual que los derechos humanos, todos son interdependientes, todos van correlacionados. Y aquí estaríamos también hablando de la libertad de expresión, ¿no? Que igual también, y otro que nos mencionan, bueno, pues es derecho a la reunión, ¿no? Cómo van concatenados. ¿Cuál sería la recomendación, Iray, es que le digas a los chavos de las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, ¿no? A toda la comunidad educativa, ¿cómo convivir en estas diferencias, ¿no? Cómo también sacar los acuerdos, ¿no? Que luego también vemos mucho en la televisión y en otros lados que no se pueden poner de acuerdo. ¿Cómo sí fomentar este trabajo en equipo? Pues bueno, es que ese tiene que ver con otro hecho, que es la pluralidad, ¿no? La capacidad que tenemos para aceptar que somos distintos, ¿no? Y que la gente no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no? En algún momento algún teórico decía, es que la democracia, la democracia y la tiranía de la mayoría, y pareciera que al final, ¿no? Pues terminaron como imponiéndome algo. Pues sí, a veces tenemos también nosotros que aceptar la decisión de la mayoría, pero también por el otro lado, la pluralidad implica que yo puedo ser yo y convivir con el otro sin necesidad de imponerle nada, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho trabajo, incluso hasta como adultos, ¿no? A veces nos quedamos callados porque el otro está pensando totalmente diferente de mí y entonces decimos, bueno, ¿qué va a pensar? ¿Me va a juzgar? Entonces, claro. Pues sí, los adultos también seguimos atravesando eso, ¿no? Pero además eso es lo que nos permite también como sociedad hacer como más vínculos, ¿no? Como restituir, lo que llamamos los sociólogos, restituir el tejido social, okay. ¿No? Porque culturalmente la asociación nos permite querernos desde otras capacidades, desde otras características, desde nuestras diferencias, ¿no? Sin así querer es que el otro sea como yo, imponerle una forma de ser al otro. Somos distintos, sí, pero eso no implica que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Para y hacer algo, equipo, para claro. Construir un proyecto. Cuando se junta un grupo de músicos, bueno, cada uno puede tener formas de le puede gustar otro tipo de música y no implica que no puedan sacar un proyecto juntos, ¿no? Claro, así es. ¿No? Exactamente. Y bueno, estamos platicando del el derecho a la libre asociación. Bueno, vamos a ver dónde está consagrado este derecho en documentos internacionales. Bueno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 20, proclama los siguientes términos. El primero es que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Y dos, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, elaborada por la OEA, Organización de Estados Americanos, en el artículo 16, en el apartado 1, nos dice: todas las personas tienen el derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Así es. Nat, pues bueno, vamos a ir cerrando porque el tiempo se nos va acabando. Iraíz, y bueno, pues creo que también en este sentido, tú como docente, ¿no? También, yo creo que podrías también emitir un buen consejo para también los maestros que nos están viendo, ¿no? Y cómo poder también encauzar este derecho humano a la libre asociación, pero digamos que, como dices, ¿no? Para estos fines pacíficos, para esos fines recreativos, para estos fines que realmente haga este bienestar de la persona. Exactamente, y a lo mejor también Iraíz, que nos pudieras comentar a lo mejor algunas estrategias, ¿no? Que los maestros pudieran ocupar dentro del aula, porque yo sí creo, ¿no? Que esta participación, esta reunión, ¿no? Muchas veces sí se aprende, ¿no? En la escuela, ¿no? Se aprende con el otro, ¿no? Porque bueno, con tu familia, ¿no? Ya estás ahí, ya más o menos saben cómo te tratan, ¿no? Más o menos vas aprendiendo, ¿no? De cómo son las relaciones, pero cuando te encuentras con el otro en la escuela, ¿no? Muchas veces causa un mismo shock, ¿no? Para los niños de primaria, ¿no? Ahora que estamos justo con chicos de secundaria, a lo mejor, ¿no? Para los docentes, ¿qué estrategias pueden ocupar? ¿No? ¿Por qué sí? ¿No? Es bueno a lo mejor que se puedan reunir, que puedan platicar, ¿no? Y a lo mejor cómo ir guiando, ¿no? Esta diferencia de ideas. Pues bueno, primero es el trabajo de docentes como grupo, porque a veces nos cuesta trabajo hasta ponernos de acuerdo como docentes, ¿no? Okay. Como adultos. Segundo,
Yo lo sé, o sea, yo de verdad lo sé, trabajar con, mis grupos son de 60 personas en promedio, ¿no? 60, sí. Luego 60, de entre 15 y 18, es maravilloso, ¿no? Y es complicado hacer trabajos en equipo, muy complicado. Si hay, ¿no? Algo que es difícil de controlar son los trabajos en equipo, pero, uh-huh. pero es maravilloso hacer eso, okay. ¿no? Trabajar en equipo, porque ahí finalmente nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que sacar un producto, y a lo mejor al principio sean personas así como un estira y afloja y andarnos peleando todos, ¿no? Pero finalmente cuando se dan cuenta que pueden construir en equipo, es eso, construirnos, ¿no? Vamos construyendo. Entonces, el trabajo en equipo creo que nos ayuda mucho también como colectividad en el aula, dentro del aula, ¿no? Con proyectos. Que bueno, que no todo el tiempo tiene que ser sumamente divertidos, porque la vida no todo es divertida, ¿no? Okay, sino sí. que nos ponga retos, que nos ponga incluso cosas que a lo mejor no nos hacen muy felices, pero que tenemos que sacarlas adelante. Y entonces, creo que nos hace falta eso, ¿no? Trabajar en grupo, trabajar como colectivo, construir y construirnos en colectivo. Así es, construirnos. Pues ahí está, ¿no? Creo que esa frase me gustó, Iraíz. Y bueno, pues el tiempo se nos termina, se nos pasó, ¿no? Rapidísimo, pero quisiéramos también, ¿no? Hacerte la invitación, si en alguna otra ocasión nos pudieras acompañar, creo que sería también muy, muy interesante. Ojalá que los tiempos lo permitan para que nos puedas volver a acompañar. Vamos a dar una conclusión, ¿no, Iraíz? Y si es también es posible que si alguien, algún docente o alguna mamá o algún papá se sintió identificado y quiere algún consejo, que nos pueda dar también algún mail o alguna red social que te pudieran contactar para algún consejo, pues también adelante. Ah, perfecto. Bueno, mi Facebook es Iraíz Tecuatzin Caballero, así mi nombre completo para que no haya problema. Ok. ¿No? Ahí me pueden contactar y sí, con mucho gusto. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Iraíz. Pues ahí están las redes sociales. Nat, también nosotros repetimos nuestros Exacto, datos de contacto. Facebook, diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, Instagram, Comisión Mexicana de DH, y también de GEST Educativa, el Facebook de GEST TV. Así es, Nat. Pues bueno, ¿alguna conclusión, Nat? Sí, bueno, yo invitaría a los docentes, ¿no? A que sí traten a lo mejor de poner en sus planeaciones, en sus quehaceres diarios en la escuela, ¿no? Este trabajo en equipo a lo mejor que puede iniciar, ¿no? con este derecho, ¿no? A enseñar este derecho. Y bueno, a los jóvenes, a los chicos, ¿no? Que a lo mejor busquen personas, que busquen otros compañeros que tengan sus mismos gustos o que estén buscando un mismo objetivo. Ahí casi siempre dicen, ¿no? Que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y sí lo creo, ¿no? Poner en común, ¿no? Tener una mejor comunicación. Yo creo que sería eso, Roger. No sé si tú tuvieras alguna. Yo paso mi conclusión, más bien porque me gustaría que esta Iraíz, ¿no? pudiera también mandar un saludo a sus alumnos, que igual seguramente la van a ver, la van a compartir también, porque esta información, ¿no? la necesitamos, ¿no? en muchos lados. Entonces, Iraíz, adelante. Pues bueno, saludos a mis alumnos, los preparatorianos, que de verdad me han enseñado mucho sobre mí y que aprendo diariamente en el ejercicio con ustedes. Muchísimas gracias, Iraíz. Fue un gusto platicar contigo. Nos vamos despidiendo. Nat, muchísimas gracias. A ti, Roger, nos vemos la próxima. Sí, sí, claro, en la próxima emisión. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a todos los, a todo el equipo de GEST TV. Gracias a todas las atenciones. Y bueno, pues también agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el titular de la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Gracias por el espacio y gracias también por todas las facilidades para este programa. Recuerden que pues este programa Conoce Tus Derechos se emite cada lunes, ¿no? Todos los lunes, para que nos puedan seguir en este nuevo ciclo escolar. Muchísimas gracias. Y Nat, pues nos despedimos. Sigan sigan la programación de GEST TV, porque de GEST TV te ve aprendiendo.